Hola, buenos días, bienvenidos en este viernes, fin de semana. Gracias por estar con nosotros, un placer compartir con ustedes esta hora de la mañana. Avanzando ya este mes número 10, mes de octubre. Ayer 12, donde muchos dicen el día de la raza. No estoy de acuerdo que sea el día de la raza. Se disparate. El día en que los españoles europeos llegaron a la República, digo, al continente americano. Y próximo ya en diciembre llegan a República, a lo que hoy es República Dominicana, nuestra isla de Santo Domingo. Y pues ahí ya comienza, usted sabe qué, lo que es la terminación de nuestra raza, de nuestra real raza. Pero bien, se hacen muchas actividades en los colegios, escuelas y demás. Y es importante, lo importante es que los jóvenes niños aprendan realmente la historia verdadera. Buenos días, señor Richard García. Buenos días, mi compañero. Buenos días a los amables televidentes a través de Luna TV, canal 53, en lo que es Buenos Días RD, como usted decía, 13 de octubre del año 2023. Avanzando. Ayer el día del genocidio de la República Dominicana. Y los libros llenos de nuestros niños, llenos de ese profeta en su tierra, Cristóbal Colón. Los libros y le enseñan a los niños y parte de los adultos de ese desastre, de ese, como usted decía, de 1492, ese 12, donde, ¿cómo cree decir? Celebramos y, no, y lo enseñan a los niños de ese desorden que vinieron acá a hacer los españoles. Pero eso es RD. Ay, Dios mío. Y lo grande de ayer, bueno, usted que hablaba, ayer cuando yo fui a buscar al niño al colegio, vi muchos niños pintados de indio, las caras, y haciendo lo que se hace todos los años, la misma cosa. El cual yo de mi parte, yo estoy de acuerdo que los libros se eliminen lo que diga de Cristóbal Colón. No podemos estar celebrando. No, pero señor, debemos de conocer. Una cosa sí es celebrar y otra cosa es conocer. Debe conocer la historia de lo que conocer de cómo, la historia de, en, del continente americano, en un punto cómo crítico llegan los españoles aquí, qué es qué hacen, pero qué hacen, qué hicieron en realidad, lo que se debe conocer. Y nuestros aborígenes, yo no veo mal de que los estudiantes se pongan sus cosas de aborígenes. Lo que pasa es que lo vemos en un punto de celebración, eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, con ese punto de celebración. La celebración no, la historia. Ajá. Y conocerla sí. Y eso, es los libros hay que verificarlo. Cristóbal Colón no puede seguir como siendo como un héroe. Y los libros de nosotros, de texto, principalmente los de sociales, que se vive hablando de eso, de Cristóbal Colón, el cual no fue ningún mártir. Aquí lo que vinieron fue a acabar con los aborígenes de nosotros. Aquí en aquellos tiempos los taínos. Pero nada, ese es otro tema. Así es, señores, informaciones diferentes en el día de hoy. Hablar del encuentro representantes de República Dominicana y el haitiano en la OEA. Tenemos invitados en el día de hoy especiales. Hoy contamos con el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, nos visita nueva vez a Buenos Días RD y eso nos honra porque el fiscal no está en todos los programas. Ajá, a cada rato. Okay. Y también tenemos a nuestro otro invitado, un candidato a la diputación. Sí, por la 1. De la 1 aquí. Heriberto Bonilla. Así es. Miren, señores, el dengue sigue dando de qué hablar. Y hay que cuidarse, cuidar a nuestros infantes, cuidar a nuestros niños, porque se habla de unos 11.000 casos sospechosos de dengue en la República Dominicana en lo que va de año, por supuesto, pero es bastante. Y las clínicas, los hospitales están llenos de posibles casos de dengue. Hay que decir que no todas las situaciones febriles que se presentan es porque hay un dengue, pero sí entra la incertidumbre del familiar, del paciente, y también los médicos se preocupan, entonces lo ponen en observación a ese paciente por si las moscas es dengue, por los procesos de fiebre que hay. Los casos que están llegando, me dijo el neumólogo, el lunes fue o el martes, que los casos que están llegando a las clínicas, es decir, a las emergencias, a las diferentes clínicas, son, como usted decía, dengue e influenza, la gran cantidad de casos, y que se están viendo virus que hace 20 años que no se veían. Entonces, pero cuando usted habla de fiebre, usted no sabe, por ejemplo, porque la influenza da fiebre, el dengue da fiebre, y si se combina con el COVID, que el COVID ya es endémico, entonces tenemos una bomba de tiempo.
No sé qué ha pasado, como usted decía, con las políticas, es decir, las propuestas, las iniciativas del Ministerio de Salud Pública, de querer, lo vemos como tímido, como uno dice, en base a esas políticas, pero desde que tenemos algo, como dicen, que está ahí y que las emergencias están llenas, es sobre eso, o es dengue o es influenza. El cual la influenza es un poco complicada porque da un dolor en el cuerpo, dolor en la coyuntura. El dengue también da dolor en sí, el cuerpo. Sí, y una fiebre sumamente elevada. Entonces, ¿cuál es el problema de las dos? Por ejemplo, el medicamento del dengue es un poco más, es barato, pero de la influenza es sumamente costoso el medicamento de la influenza. Y usted dirá, ah, ok, hay vacunas, sí, pero eso no te prevé a ti de que no te dé, igual que las otras cosas. Pero el punto es el medicamento que es muy costoso de la influenza. Y uno no sabe, por ejemplo, si el genérico va a hacer efecto o si no va a hacer efecto. Pero hay que tratar, hay que concientizar, hay que buscar alguna forma. Porque, miren, da pena, por ejemplo, cuando uno quiera mandar al niño al colegio. Porque automáticamente esté uno en el colegio, se van, por lo menos si hay 15, se van 6 o 7. Entonces hay familias que no tienen cómo cubrir ese costo. Bueno, decir que la OEA propone nuevas reuniones bilaterales, esto es por el conflicto entre República Dominicana y Haití, y la recomendación de la OEA es que se haga con técnicos para solucionar este conflicto. La República Dominicana mantuvo su posición para el cese del canal, mientras que Haití alegó su derecho a construirlo en el río Masacre. Eso fue ayer en la OEA. Y el secretario general de la Organización de los Estados Unidos propuso ayer una reunión entre las delegaciones de ambos países para así llegar a una solución. Esa reunión va a durar 6 meses. Entre el conflicto entre República Dominicana y Haití. Mientras esa reunión llegue, el río lo secan en 6 o 7 meses. Como ellos secaron la gran mayoría de sus ríos, ahora les guste de nosotros, quieren cogerle de nosotros. Porque, por ejemplo, se habla de una intervención de enero en adelante. De aquí a enero falta mucho, es mucho los huevos que se comen y el pan también. Igual que esa intervención, pero... Bueno, pero la intervención no tiene que ver con lo del canal, porque la intervención recuerda que es para los problemas de las bandas criminales. Sí, pero al final de todo, las bandas están de acuerdo con el canal. Las bandas están de acuerdo, inclusive han patrocinado eso. Todo va de la mano. Y las autoridades también, y organismos internacionales también. También, eso es así. Con lo del canal. Mire, cambiando de tema, una noticia positiva. Dice RD, arribó a 545.990 turistas solo en el mes de septiembre. Es decir, para un total de lo que va de enero a septiembre, 7.625.986 visitantes llegaron al país en el periodo de enero a septiembre. Es decir, gracias al Ministerio de Turismo y al ministro David Collado afirmó que este jueves el turismo mantiene un crecimiento indetenible al registrar la cifra que yo le dije. Estos números históricos se sienten en la economía y lo mejor es que es un crecimiento indetenible, dijo el ministro, al representar las estadísticas del mes de septiembre durante un encuentro en el Hotel Embajador. Felicidades a la gente de turismo. Bueno, nos vamos a comerciales, regresamos con más de Buenos Días RD en un momentito y con nuestros invitados.